Y pues este es mi recorte, mis muchachón. Así fue como me quedó el cabello. Bueno, esto es una semana después de que me cortaron el cabello porque, pues, como ustedes lo vieron en mi Instagram, que si me siguen, pues me fui unos días de vacaciones a Las Vegas. Pero así fue como ya quedó mi cabello. Y yo sé que muchos de ustedes han de estar espantados, asustados, como, ¿qué te hiciste? ¿Te recortaron demasiado cabello? Que fue lo primero que me dijeron en la primer despunte que me hicieron. No, muchachones, la verdad, estoy muy bien con este recorte que me hicieron, como se dan cuenta. Es el corte, el estilo que yo estoy llevando en esta ocasión, que es corto los lados. La parte de arriba, recuerden que es la que estamos dejando crecer, y la parte de arriba va larga. O sea, ustedes pareciera que no, pero sí va muy bien. Ya cae mucho mejor sobre este lado. Ya está, pues aquí ya le dimos también forma, como ustedes lo pudieron ver en el video al principio. Don Pepe le dio forma a esta parte para cuando vaya creciendo, vaya cayendo bien y no vaya cayendo sin forma, como siempre les he dicho. Por eso es muy importante los despuntes, los recortes y darle forma a tu cabello para conforme vaya creciendo se vaya viendo bien y no se vaya viendo todo un desastre. Si yo no hiciera los recortes o los despuntes, mi cabello crecería como todo un desastre. Y lo importante de los despuntes y los recortes es que te veas bien tú también en tu proceso de crecimiento del cabello, que no se vea todo un desastre, todo un relajo tu cabello, como si no tuvieras un orden o un estilo. Entonces, por eso es que yo les recomiendo muchísimo, y en esta ocasión quedé muy, muy, muy satisfecho con este recorte. Como les digo, para mí quizás no es tanto un despunte, es más un recorte por la forma y el estilo que voy a estar llevando en esta ocasión. Este recorte me lo hice al 11º mes, prácticamente. Me lo hice hace una semana, entonces ya estoy entrando a casi al 11º mes. Entonces, pues la verdad estoy muy contento, muy satisfecho. Ya, como les digo, estoy emocionado porque mi cabello ya está más largo de los lados, que es lo que me interesa, y ya va agarrando forma. Yo espero ya en unos cuantos meses más esto esté ya más largo y rebasando lo que es mi oreja completamente, pero con buena forma, con buen estilo, que se vea bien. Entonces, pues este es mi segundo recorte, y ustedes se preguntarán, ¿cuándo te vas a hacer el tercer recorte o tercer despunte? Pues vamos a ver cómo va mi cabello. Yo siempre en otros videos se los había recomendado que el primer despunte fuera a los 4 meses, después el segundo recorte o despunte fuera aproximadamente entre los 8 y los 10 meses, y el tercer despunte o recorte yo recomiendo que sea unos cuantos meses después, ya no 4 ni 5, quizás unos 6-7 meses. Entonces, quizás en unos 6-7 meses más me haga el tercer recorte, y después les voy a hablar y les voy a hacer un video del por qué yo recomiendo mucho tiempo después este tercer recorte o este tercer despunte. Todo tiene su forma, todo tiene un porqué, en base a mi experiencia, en base a lo que yo viví. Por eso es que yo se los recomiendo de esta forma. Sé que para muchos va a pensar y va a ser como raro el que te estás dejando crecer el cabello y te lo cortas demasiado, pero ténganme paciencia, van a saber por qué al final. Pero espero y les haya gustado este video y se hayan inspirado y les haya ayudado. Les dejo los datos de Don Pepe aquí abajo en la descripción para dos muchachones que sean de Guadalajara o cercanos a Guadalajara, que quieran dejarse crecer el cabello y que quieran un muy buen barbero, o incluso aunque no se quieran dejar crecer el cabello, que simplemente quieran un muy buen corte de cabello. Don Pepe se lo recomiendo completamente. Les dejo todas sus redes sociales acá abajo en la descripción para que lo contacten y se vayan a cortar el cabello con él. Recuerda, muchachón, que te puedes suscribir a este canal para que recibas todo el tiempo que yo suba un nuevo video, y también activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, y sígueme en Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo, y ya les estoy subiendo nuevos reels. El reel que les acabo de subir ayer les ha encantado a todos ustedes, entonces les voy a seguir subiendo más reels, así que sígueme en este momento en Instagram. También no olvides dar like a este video para saber que te gustó y así seguir haciéndote, pues documentándote todo el proceso de crecimiento de mi cabello. Ya vamos casi al año, vamos a cumplir ya 11 meses en unos días, ya vamos para el año. Entonces, al año vienen nuevas sorpresas en este canal. Así que ya sabes, muchachón, da like, suscríbete, sígueme en Instagram. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.